Sonos Socket AM4, creo que era. Eran compatibles con el 3700 nuevo este que acaban de sacar. Y ese era el rollo de los AMDs, ¿no? Que no han tenido que cambiar de socket desde hace no sé cuánto. Vale, a ver, me parecía cojonudo, ¿eh? Digo, vale. Entonces he estado mirando por ahí, claro, la mejor que hay es la X570 de su puta madre, que ya vale un pastizal. Que la más barata valen como ciento y mucho. Y eso siendo muy baratas, porque las normales son como 300 pavos, 200 y pico. ¡Lo jodo! Si te tienes que tirar 300 y mucho pavos en el procesador, te tienes que tirar como 200, 100 y mucho en la placa, porque te gustan las placas buenas. La memoria, 32 GB, no la vas a poner menos. Claro, eso ya se va a calentar. ¿Cómo cojones lo disipamos, amigo? Bueno, y ahí empieza todo el puto dilema. Claro, que te pones en 1000 pavos, macho. Porque claro, ya que le has puesto el ordenador. Bueno, la verdad es que la 1080 está el Star Citizen solo gasta el 71% la gráfica. O sea, aún le queda. Y ese, si ese juego tira, mira, ya todos conformes que todo te va a funcionar. Qué tarde lleva. No lo va a poder tarjetear, qué mierda. Oh, qué bueno, ¿no? Cabrón, hostia. Uff, claro, es que si no, no le va a dar. Ya conozco este. Si no has parado completamente la mira y de puta madre todo el monario, olvídate de darle. Oh, a ver. ¿Va a venir? ¿Va a venir? Coño, espera a ver. Como venga, no jode. Bueno, no jode relativamente. Yo llevo el Labinos. Pero no jode, no jode. Te sabes que le va a llover mierda, ¿verdad? ¿Qué haces? Uy. ¿Pero por qué te metes? Sé que no te tenemos cubierto y... Uy, va a morir, pobrecito. Nuestro va a morir. ¡Uf! ¡Qué susto, maño! ¡Menos mal que no ha morido! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Oye! ¡Que no ha muerto! ¡Hurra! Venga, podemos seguir campeando tranquilamente. Exactamente, ese es el tema. Por eso me quería pasar Ryzen. Vamos a ver, el PC, el M2 Gen 4 es de la hostia. O sea, es que no sé. O sea, realmente además no son tan caros. O sea, te vuela el puto ordenador. Pero claro, el tema es que también, pues eso, aprovechando el tirón, dices, bueno, te pones el M2, resulta que cuando yo pongo a esta placa el M2, me anula uno de los 6 ATAs, ¿vale? Digamos que como si los compartiera. No, tira una explosiva, puedo dar. Entonces, ¿qué pasa? Que le pones el M2 y uno de los... A ver, yo tengo una gárgola de DVD, digo, de Blu-rays, por el curro. Bueno, vamos con explosiva, tampoco nos vamos a preocupar de... Quería joder el cañón, se lo ha jodido. Pues muy bien. ¿Qué quiero gastar las explosivas, joder? Pero me parece que me voy a obligar a poner AP. ¿Uno aquí? ¿Cómo va esto? Os pido yo así. Oiga, quiero otra vez, quiero otra vez, quiero otra vez. Sabe que hay aquí explosiva, le va a joder. Porque le debo joderle algo de la tripulación, una mierda. ¿A qué se lo va a comer? Como se come el Tiger 2, un T-54, esto es mítico. Fue que está una hostia, yo creo, el Tiger, ¿no? Si era el cañón bueno, sí. ¿Qué más hay por ahí? Joder, se lo ha hecho. Se lo ha hecho el colega. Se lo ha hecho el colega. Qué huevos. Ole T-54, ole tus huevos. Entonces, ¿dónde te mando 550 de oro? A ver. Se llama No Legend. Vale. Hay que mandarle 50 de oro al colega. Joder, pues no se ha comido un Tiger 2. Así por borro. Qué huevo. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? ¿Estás bien, Lorrin? ¿Estás a gusto ahí abajo? ¿Dónde estaba? Está ahí. Estamos cubiertos. Han salido por otro lado. Uf, están atacando al RHM y el Arctic está haciendo. Ah, está disparando muy bien. Así me gusta que dispares. Uah. Vale, Balde. Venga, Defender, atraca, atraca. Tiene que atacar el cabrito este. Y nosotros tenemos que tirar muy bajo.
Te juro que hemos disparado el motor. Bueno, los minions y yo, pero sabes que los minions a veces... Si no vas a moverte, mover, capullo. ¿Qué haces, colega? ¿Pero qué haces? No me seas cabeza. Que en cuanto llegue a este punto se va a pintar. ¿Pero por qué os movéis? Ay, chiquillos, no sé. Esto se está moviendo por ahí, haciendo todo el camello. Con un defender aquí. ¿Qué queréis que el defender os coja? ¿Os venga a la base y la capture o algo? Está a 200, es que... Chico... No le veo yo a esto el puto problema. Y este otro, mira. Hey, Luchart, muchísimas gracias por el follow. Thank you for follow. Como se quede el TS5, míralo. Hola, sígueme, Arti, sígueme. Bueno, pues nada. ¿Qué, ahora voy a matar a eso? Sí, esperadme, que ahora lo mato. Joder, macho, de verdad. Es que el SU-101 va por el mismo camino, le quería pillar también. No está espoteando ni Cristo. Una que plantó las pantuflas de pintar. De los Rein, yo voy a tirar explosiva. Estoy cargándola. Va a aparecer en un momento dado. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Ay, qué bueno! Que esto es protestándome de por qué me había quedado ahí. Pero si es que no tiene conocimiento, joder. Ay, madre mía. Esa posición mucho buena es. Oye, pues mira. Nos hemos hecho unos kills. Está bien. Bueno, chavales. Voy a cenar.